estamos de regreso. Esto es A Mi Manera y ahora me acompaña Mario Esquivel, quien nos va a dar un secreto, nos va a contar cómo podemos invertir y hacer dinero sin dinero en bienes raíces. Un secreto, 7 técnicas para lograr su libertad financiera, que es el libro que ha escrito. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí en tu programa y de compartir pues este punto de vista con todos los emprendedores. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede invertir sin tener dinero? Claro, lo que hemos descubierto, fíjate qué interesante, que una persona puede cuadruplicar su ingreso empezando sin dinero por medio de bienes raíces. Uh-huh. Y esto es muy importante porque alrededor del negocio hay grandes mitos. Uh-huh. El primer mito, lo que siempre creemos, es que necesitamos grandes cantidades. Claro. Cuando hablamos de bienes raíces, viene a nuestra mente, necesito $100,000, $200,000 claro. dólares para empezar a ganar. Ajá. Y como no se tienen, claro, la gente empieza a buscar por otro lado. Ajá. Y eso es un grave error porque están perdiendo una oportunidad. Uh-huh. En este caso, lo que nosotros pudimos descubrir es que hay 7 formas, sino hay 7 formas en la que una persona común y corriente, una persona que ya sabes qué, yo quiero emprender, quisiera tener un negocio, simplemente quiero tener una mejor calidad de vida, uh-huh, se puede meter al negocio de los bienes raíces. ¿Y por qué bienes raíces específicamente? Bueno, en este caso, mi historia me llevó a bienes raíces, historia. Así es. ¿Cómo fue tu historia? Yo fui empleado 17 años de mi vida. Yo caí en la trampa de la educación tradicional, que te dicen, estudia una carrera, búscate un empleo, regálale tu vida a una empresa, y pues ahí estuve, ¿no? 17 años. Sin embargo, ingeniero. Yo estuve en el ejército de mi país, ajá, el ejército mexicano, estudié la carrera de ingeniería. Y justamente uno de esos días llegó a mi mano un libro del gurú, del abuelito de las finanzas, Robert Kiyosaki, que dice el de padre rico, padre pobre. Lo empecé a leer, uh-huh, y me cambió la visión. Entonces ahí empezó el gusanito de emprender, solo que no sabía cómo. Uh-huh. Entonces dejé todo atrás y me di a la tarea de emprender en bienes raíces. Obviamente no me fue nada bien, porque no estamos preparados en un empleo para el emprendimiento. Son cosas distintas. Es decir, nosotros estamos programados en un empleo para resolver problemas. Y paradójicamente... O sea, tu primera experiencia fue un fracaso. Sí, así es. Mi primera experiencia fue un fracaso. O sea, tu primera experiencia como... Como emprendedor. Como emprendedor. Como emprendedor en general fue un fracaso. Tú dijiste, dejo mi trabajo, dejo todo, voy a ser un emprendedor y voy a hacer mi propio negocio. Y no funcionó. No funcionó. Pero no te diste por vencido. Claro, me di cuenta de que justamente no estamos preparados para el mundo del emprendimiento, uh-huh, que es totalmente diferente. Es decir, 17 años estás haciendo un trabajo específico... Para otros. Claro. Y cuando lo quieres hacer para ti, aunque seas especialista en ese ramo, te es muy difícil poder rentabilizarlo, ¿no? Entonces, obviamente ahí es donde entra la perseverancia, donde entra toda la disciplina y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y justamente logré en bienes raíces, después de este fracaso, para mí fue un cambio de paradigma, porque en 4 meses logré que mi ingreso anual como empleado fuera mi ingreso mensual, uh-huh, como emprendedor de bienes raíces. Entonces, a mí eso me cambió totalmente. Claro, pero lo más importante, ¿no?, y lo que todo el mundo va a querer saber es cómo sin dinero, cómo inviertes en bienes raíces, porque se trata de todas maneras de invertir, ¿no es cierto? Claro. Sin tener dinero. Bien, hay 2 formas que lo puedes hacer de manera general. Una es utilizando el apalancamiento, es decir, utilizando los inmuebles de alguien más, los que están en el mercado inmobiliario, utilizando con las técnicas precisas para que te puedas beneficiar tú como emprendedor, el dueño del inmueble y el comprador del inmueble. Yeah. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, así que quieras invertir sin dinero. Hay casas allá afuera en el mercado inmobiliario que están en mal estado, uh-huh, necesitan repararse. El propietario no tiene el dinero para repararla. La pone a la venta y dice, así como está. Como está, yeah, lo que me den. El problema es que los créditos hipotecarios, que 90% de las personas compran con crédito, no autorizan ese tipo de inmuebles. Uh-huh. Entonces, el problema que tiene el propietario, es que pasan muchos años. Yo, uh-huh, creo que todo mundo conocemos o hemos visto por donde vivimos una casa que está a la venta y simplemente pasa mucho tiempo. Claro, nadie la compra, claro. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema ya de manera empresarial? Lo que hacemos nosotros es un contrato de asociación en participación. Le decimos al propietario, tu inmueble no se va a vender, yo te lo remodelo.
yo te lo remodelo, te lo subo de precio para que salga más rápido en el mercado y a mí me pagas, o sea, mi ganancia la es... La diferencia. Exactamente, puede ser la diferencia de lo que se venda o puede ser un porcentaje de mi inversión. Yo siempre recomiendo que por lo menos ganes el doble. Es decir, si tú inviertes el doble, 5,000... pero tienes que invertir de todas maneras. Ah, pero ese es el otro truco. ¿Ya? Porque muchos me preguntan, ¿de dónde te buscas saco a un inversionista? Los 5,000 dólares? Exactamente. Existe una técnica que viene aquí que se llama el levantamiento de capital. Ya. Muchas veces el error del emprendedor, que yo mismo lo viví, es decirle a una, oye, vamos a hacer este negocio, nos asociamos y todo queda en un sueño. La cosa cambia cuando tú ya tienes un contrato firmado, porque entonces te sobra gente que quiera rentabilizar su inversión. Claro. ¿Qué hacemos? Creo que aquí en el Perú se llama una chanchita, ¿no? Ya, una chanchita, ¿sí?, inmobiliaria. Nosotros lo que hacemos es eso. Tenemos una empresa que se llama Incubadora de Inversionistas, donde las personas normales, comunes y corrientes, aportan dinero y tienen un rendimiento superior a cualquier esquema bancario. Ya. Entonces se puede remodelar, se pueden comprar remates bancarios, se podría construir si es lo que le gusta al emprendedor, o se puede manejar algún otro tipo de inversión, ¿no? Por ejemplo, los subarrendamientos. Entonces, es fácil para cualquier persona ingresar al mundo de los bienes raíces. Lo único que hay que hacer es quitar los mitos de que se necesita mucho dinero o mucha experiencia y obviamente aprender los modelos de negocio. El gran limitante, el gran obstáculo para que una persona pueda beneficiarse de este negocio, que es increíblemente grande, en todo, cuántas casas hay en todo el mundo, todo el en mundo. En todas partes, además, claro. Es el desconocimiento. O sea, es decir, no, lo tradicional es compra una casa con un crédito bancario, págala 20 años y ya en 20 años ya te la quedas, ¿no? Claro. Pero haces una en 20 años, es mucho tiempo. Porque no conocemos los otros esquemas. O el otro grave error es compra un inmueble para rentar. ¿Por qué? Porque claro, normalmente eso es lo que no te dicen da... que es una de las cosas más seguras, ¿no? Claro. La inversión segura. Y eso no te da un rendimiento. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Comprar contra rentar, que conviene más, ¿no? Mucha gente dice, oye, pues no tienes casa propia, ¿por qué regalas tu dinero en una renta? Mejor cómprate tu casa. Ajá. ¿No? Bueno, normalmente un esquema bancario te va a tener, te va a permitir hacerte de un inmueble al doble de su precio en 20 años. Si tú rentas el lugar donde vives y el dinero que tienes para dar tu enganche o lo que vayas aportando, lo haces rendir a través de un remate bancario, por ejemplo, el remate bancario te pone un 30% del valor del inmueble en tu bolsillo. ¿En qué periodo? 6-8 meses. Vamos a hacerlo por año, si tú quieres. Del departamento que tú estás arrendando. Exactamente. Tú, tu gasto de arrendamiento lo pagas. Ya. Pero la hipoteca que estarías pagando, en vez de pagársela al banco, la usas para comprar un remate. Ajá. Entonces, te da un 30% de rendimiento como mínimo. ¿Qué inversión te da eso? Claro. Y entonces, te podrías hacer de un inmueble en 5 años, pagado de contado, en vez de hacerlo en 20 años, ¿me explico? Y podrías vivir incluso en un inmueble que te dé de mayor calidad al que te alcanzaría pagar. Para pagar completamente. Claro. En el sitio de tus sueños, ¿no? Así es. Pero es un cambio de paradigma. Claro. Porque toda la vida estamos bombardeados con que la casa propia... La casa propia, además, tiene que ser lo que alcance para la casa propia. En cambio, puedes alquilar una casa, no sé, pues un año, si quieres darte el gusto de vivir en la casa de tus sueños... Comienzas con la idea de que es un año y de repente te puedes quedar haciendo estas cosas que tú dices. Claro, siempre y cuando, o sea, tengas una estrategia. Claro. Siempre y cuando digas, ok, voy a vivir en esta casa un año, pero el resto del dinero que me costaría comprarla, por ejemplo, que estoy, bueno, lo voy a utilizar para comprar un remate. Y lo que hacemos nosotros es eso. Buscamos emprendedores, tenemos la incubadora de inversionistas, que son emprendedores, personas que dicen, oye, bueno, yo quiero un rendimiento mayor al banco, quiero invertir en bienes raíces. Ah, perfecto. Hacemos una asociación de varias personas, compramos un remate, hacemos una remodelación, sigue el proceso, la gente sigue con sus actividades normales y una vez que se vende el inmueble reciben su rendimiento. Eso es simplemente conocerlo y muchas veces creemos que es descubrir el hilo negro. Y me imagino que aplica a cualquier otro negocio también, ¿no? No solamente a bienes raíces. El levantamiento de capital o el apalancamiento aplica para cualquier negocio.
En ese caso, los mitos estos que hay siempre alrededor de los grandes negocios. Sí, yo me di cuenta de que muchos de los negocios que yo pensaba que se hacían con dinero, realmente no se hacen con dinero, sino o se van financiando durante la misma venta, o se utiliza el dinero de alguien más. Bueno, generalmente los grandes empresarios, acá tenemos un empresario famosísimo que es Genaro Delgado Parker, que hay un libro sobre las cosas que ha hecho, digamos que ha sido el líder en comunicaciones en el Perú, canales de televisión, radio, celulares, y todo lo hacía sin dinero. Claro. No, o sea, no invertía, pero se movía, pues, ¿no? Sí, exactamente. Es juntar todos los eslabones de la cadena y obviamente ganar con ello. Uh-huh. Solo, insisto, y soy muy insistente en esto, para lograr lo que tú me dices o lograrlo en bienes raíces, necesitas saber, uh-huh. necesitas aprender el modelo de negocio. Uh-huh. Porque si no lo haces, se vuelve ajeno. Si uh-huh. tú ves que se hace, pero no lo puedes realizar. Mario, tú vas a dar el sábado una charla al respecto, ¿no es cierto? En el Centro de Convenciones del Mariangola. Así es. No es en el Centro de Convenciones Mariangola, ¿no? Es en el, hemos cambiado de lugar, es en el Hotel Plaza del Bosque, en San Isidro. Ajá. Ahí voy a dar un entrenamiento, es un uh-huh. entrenamiento ya para que una persona llegue y a través de tres técnicas, que es remodelación, comercialización y subarrendamiento, pueda poner un negocio de bienes raíces. Uh-huh. Y además has traído tu libro, este libro en el que cuentas esas experiencias y además ofreces las 7 técnicas probadas para lograr tu libertad financiera. Así es. Uh-huh. 7 técnicas probadas. Muchas veces la libertad, la llamada libertad financiera se cree que está más lejos de lo que parece, pero no, en realidad hay forma de poderlo hacer. Este libro lo vamos a estar ahí también promoviendo. Lo pueden también comprar en línea y lo mando a cualquier parte del mundo. Uh-huh. La maravilla de Internet. Y para nuestro público tenemos 2 libros que nos vas a regalar. Con todo gusto. Así que si quieren liberarse financieramente, si quieren conseguir bienes raíces y hacer el negocio y subir y ganar en un mes lo que ganaba en un año, ¿no es cierto, Díaz? Así te pasó a ti. Así me pasó a mí, uh-huh. así tal cual. ¿Sigues ganando cada mes lo que ganabas en un año? ¿Va creciendo? Sí, va creciendo. A veces se gana un poco más, pero ajá. sí, o sea, tu contexto financiero cambia. Pero más que eso es la libertad. Claro. Deja, obviamente, sí, el dinero, pero es la libertad. O sea, uh-huh. tener un ingreso estable, claro. una calidad de vida, te da libertad, y eso es invaluable. Uh-huh. O sea, no se compra con todo el dinero del mundo. Bueno, entonces, y qué bueno que compartas su experiencia con tanta gente que va a querer hacer lo mismo. Entonces, la gente que está interesada en el libro, ya saben, escríbanos al Facebook. Y la gente que está interesada en la charla, en el entrenamiento que va a dar Mario, ¿a dónde se pueden escribir? Pueden enviar un WhatsApp, por favor, si me permites dar un número, sería el 989-320771. Envíen un WhatsApp, por favor, y ahí les vamos a dar la dirección, todos los informes que necesiten, y también rifaríamos ahí o regalaríamos algunos otros dos libros, ¿no? ¿Te parece bien? Claro, claro. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Vamos a escuchar el tercer deseo de Miriam Quiñones y regresamos con ella. Voy a ir.